What did your wife say when you told her you wanted to buy Grupo Mera Editorial? Said it was a mistake. What were her reasons? She said I didn't understand Mexico. And in the end, I would lose a great deal of money. You should have listened to your wife. Quique Medina nació junto a la Plaza de Toros, lugar que en los años 80 vio nacer el comienzo del máximo esplendor de nuestro carnaval. Este joven caminaba por un camino que, previsiblemente, le iba a forjar una carrera. Trabajó durante su época de secundaria en distintos sectores del comercio hasta llegar a la universidad, donde cursó relaciones laborales, mientras lo compaginaba con su trabajo como agente de coches de alta gama. Mientras vivía lo que en aquel entonces era su día a día, disfrutaba de forma paralela del hobby que más le gustaba. Comenzó en la Murga Los Chinchosos en 1998, para después pasar a Triqui Traques sin dejar de escribir letras para otros grupos. Fue precisamente el carnaval quien le dijo a Quique: tú sirves para esto. Esto era crear, interpretar, cantar y hacer sentir a las personas emociones con los mensajes que llevaba. Encontró su camino verdadero pasando a estudiar la licenciatura de arte dramático. La vida le cambió, se preparó y hoy es feliz siendo un gran actor. En la actualidad tiene su cuartel general en Madrid y a sus espaldas muchísimas obras de teatro, 7 películas y más de media docena de series de televisión como la internacional Soulmates, o las nacionales, como Estoy Vivo, de Televisión Española, o Vis a Vis. Es el mismo hombre cercano, divertido y creativo que ha cantado el show de los Triqui Traques y ahora actúa junto a Richard Gere en la serie Mother Father Son, de la BBC. También el mismo que ha cogido premios de interpretación y ha sido nominado en los premios Goya. Quique encontró en el carnaval la inspiración de su futuro. Siempre he visto que la gente que pertenece a grupos del carnaval tienen, no todos, está clarísimo que no. Todos no, pero gran parte, sobre todo de letristas, directores musicales, alguno que otro más, directores y demás, siempre han tenido una inquietud artística, porque si no, no te metes ahí, está clarísimo. Y eso es lo que me pasó a mí, por ejemplo. Yo me metí en la murga porque tenía unas inquietudes artísticas increíbles y eso lo que hacía era matar el mono, claro. Pero pocos se dan cuenta de que se puede hacer. Es como... Y Enrique... Quique, corrígeme si me equivoco. ¿No te da la sensación de que a veces creen que todas las personas que forman parte de una agrupación del carnaval, da igual la modalidad que sea, son iguales descubriendo la diversidad que existe dentro? Es decir, que a mí una de las cosas que más me ha sorprendido es la capacidad de trabajar en un objetivo común gente tan diferente. Y tan dispar. A mí eso me encantaba. Yo flipaba con eso porque es verdad que, claro, conmigo hablaban todos los componentes, pues al escribir las letras, pues todos te decían opiniones, te decían alguna idea de, oye, ¿y esto? Y me parecía tan brutal que me lo dijera un niño de 18 años que acaba de subir a la infantil y a los 2 minutos estaba hablando con Otero Padre, que tiene ahora 60 y no sé cuántos años. No sé cuántos tiene, 60 y pico, 70 años. Y eran 2 minutos de diferencia. Era un niño... Y después un señor ya con una edad, y era increíble. A mí me parecía genial y me sigue pareciendo genial. Si tú tuvieras que decirle a alguien quién es Quique Medina, ¿cómo lo explicarías? ¿Quién es Quique Medina? Quique Medina es un tío que tiene un problema en la cabeza muy grande. ¿Qué problema? No sé, que siempre he tenido eso, las inquietudes artísticas y necesidad de expresar desde muy pequeñito. Lo que pasa es que siempre he sido un tío muy, muy tímido, aunque no lo parezca. Yo siempre fui muy, muy tímido de pequeño. Venían visitas a casa y me iba a mi habitación, me escondía porque me daba vergüenza saludarlos, me daba vergüenza que me dijeran algo. Entonces fui muy tímido hasta que entré en las murgas. Yo se lo tengo que agradecer a las murgas, que yo creo que ahí, sí, no, creo no. Ahí fue donde yo me arriesgué. No dejé de ser tímido, pero sí me arriesgué. Soy un tío tímido, pero muy valiente. En las escuelas no enseñan a expresarse. ¿En los colegios? No, en los colegios no enseñan nada, prácticamente. Te enseñan unas bases que están ya predestinadas a que tiene que ser así, aprender esto, todos aprendemos lo mismo, todos somos iguales,
todos tienen que ser igual. Y qué importante la habilidad de comunicar, ¿verdad? Hostia, es que se nota un montón. Porque ves a peña que son profesionales, que han estudiado carreras y salen y no pueden, no se pueden defender. Sí, porque al final coges un expertise o una profesión con una especialidad muy alta, pero luego no puedes comunicarla. En los mismos profesores se puede ver esos casos a veces. Totalmente. Yo tenía una profesora en la carrera de arte dramático que la pobre, yo la amo con locura porque es increíblemente buena y como persona más. María Luján se llama, es profesora de historia del arte. Y ella se ponía súper nerviosa y le estaba dando clases a futuros actores. Claro. Y se ponía muy nerviosa. Perdóname, María, por contar esto. Pero es que se ponía muy nerviosa de... Veías que le subía el color, se asfixiaba un poco y éramos... Nada, ya gente adulta, que ya me atuyo. Cuando entré en la carrera tenía 20 y pico años. ¿Cuánto llevas en el mundo de la interpretación profesionalmente? De la interpretación a nivel actoral, desde el 2007. ¿Y cómo empezó? Empezó que se acabó el carnaval y yo seguía con mi necesidad, con mi hambre de arte y de expresar, ¿no? Entonces me dediqué a bailar. Una época que bailaba, después tenía el grupo que también cantaba y era como, pero necesitaba más y más. Y de repente me llamaron para hacer un corto. Me llamó un chico, Carlos, que me llamó para hacer un corto, La Cuerda Rota se llamaba, que era una producción entre Barcelona y Tenerife y demás. Y, claro, me sorprendió un montón porque yo dije, bueno... La primera vez. Claro, yo no he hecho nada. Y me hizo un casting y tal y le gustó mogollón y yo era como la mano derecha del malo y no sé qué. Y el protagonista era uno de Verano Azul, el que hacía de Tito. Sí. Y otra chica que también es conocida, pero yo no me acuerdo el nombre. Y bueno, se quedó todo ahí, venga, vamos, vamos, vamos. Al final no salió por temas de subvenciones y demás. Y un amigo de él sacó otro corto, que era Venganza Oculta, que fue mi primer corto. Bueno, corto largo, que dura como 27 minutos. Y cuando eso yo estaba rodando y a la vez en la murga, lo fui compaginando. Y ahí coincidí con Marina, paz descanse, que la amo. Y Marina me lo dijo, Marina estaba terminando la carrera. Y Marina me dijo, tío, esto a ti se te da, tú tienes que dedicarte a esto. Y me dijo, ¿por qué no haces la carrera? Digo, yo no sabía ni que había carrera aquí. Ni que podías empezar. Yo me imaginaba que para eso te tienes que ir a Madrid o a Barcelona, lo típico. Me dijo, no, aquí en Gran Canaria y aquí hay dos sedes oficiales de arte dramático y son licenciaturas. Y entonces comienzas, das un giro a tu vida. Pero un giro, pero radical, de una manera exagerada. Yo estaba estudiando Relaciones Laborales en la Facultad de Derecho. Estaba en la murga y estaba trabajando en BMW. Yo vendía, era agente comercial de BMW, de coche. Y terminé un cuatrimestre, dejé la carrera, dejé la BMW y me matriculé en la carrera de arte dramático. ¿Y a partir de ahí? Fundé una compañía de teatro, hacíamos malabares, acrobacias, clown, hacíamos mucho clown. En la calle nos contrataban los ayuntamientos, el Sausal, la Victoria, montones. Y claro, fue un cambio muy radical de estar vestido de traje, corbata, vendiendo coches de alta gama, a estar pues actuando en la Plaza del Sausal vestido de payaso, que utilizábamos los vestuarios de la murga. Como no teníamos tampoco mucho dinero y tal, pues te ponen la camisa tal de este año, yo me pongo el chaleco de la otra y no sé qué, y nos montamos un vestuario ahí medio improvisado. Y empezamos a jugar desde el primer... Bueno, a los dos meses de empezar, tuve muy buena conexión con dos compañeros. Uno era músico, y el otro era, hoy en día, clown, y había hecho, era zancudo, malabarista, escupefuego, mezclamos todo eso, mi capacidad de escribir y tal, y montamos Clown Tree. ¿Clown Tree? Clown Tree, de clown, de payaso, y tree porque éramos tres, y sonaba clown, música Clown Tree, y así empezó. ¿Y cuándo te vas? ¿A dónde? ¿De Canarias? Nada más termina la carrera. Yo, dos años antes de terminar la carrera, ya sabía que me tenía que ir de aquí. Estaba obligado. ¿Por qué piensas que te había que irse de aquí? Porque yo estudié arte dramático porque era lo que había aquí, no me quedaba otra y bueno, dije, bueno, esta es la toma de contacto con lo que yo quiero. Pero claro, yo dije, para trabajar a nivel profesional, yo siempre he sido muy ambicioso, siempre. Entonces, para llegar a donde yo quiero, no me puedo quedar aquí, tengo que irme a Madrid. Mínimo, mi primera opción era Miami. Era irme a Miami, yo estuve ahorrando dos años. Cuando ya vi las posibilidades, las opciones y las facilidades que te ponen para ir y demás, dije, es que Miami es casi, es mucho riesgo, son tres meses con un visado de turista. Y tienes que intentar en tres meses, conseguir algo. Claro, y dije, es que me voy a estampar
y voy a quedarme sin un duro, voy a tener que volver aquí y ponerme a currar en cualquier cosa para conseguir un mínimo y volver. Dije, no, me voy a Madrid directo y empiezo a luchar ahí. ¿Y cómo empiezas en Madrid a hacerte un hueco en el mundo de la interpretación? Madrid fue, al principio para mí fue durísimo porque no conocía a nadie. No conocía a nadie, no tenía... Fui con una compañera que estudió conmigo la carrera, pero ella vivía en un barrio a media hora de donde yo vivía en el centro. Y claro, eso fue como... Los primeros meses era pasear. Pasear. Y me acuerdo que lo que hacía era... ¿Buscar casting? Sí, eso, bueno, ahora te cuento, hice un casting nada más llegar casi. Pero sí, buscaba las tareas que tenía. Tenía que lavar la ropa y hacer la compra. Pues hoy lavo la ropa y mañana hago la compra para tener algo que hacer. Y era muy duro. Pero sí, siempre estaba metido en internet buscando casting, siempre. Yo hice un casting para un musical la segunda semana de estar en Madrid. Porque supongo que en la carrera de arte dramático tocas todos los palos. Sí, relativamente. De las artes escénicas. Debería ser danza. Así. ¿Danza? Tienes danza, tienes canto, tienes interpretación. El único problema y... ¿Qué fue lo que más te costó? Nada. Nada, ¿no? Lo que más me costó es dejarme llevar por alguien. Que un profesor me dijera, esto no lo hagas así. Eso sí me gustaba mucho, porque si yo confiaba en lo que estaba haciendo... Venías de ser un alma libre. Uf, y siempre lo he sido y lo sigo siendo. Todavía me sigue costando un poco eso. Pero claro, que a mí que un profesor me dijera, no, así no está bien, es como, bueno, no está bien, depende. Lo cuestionaba. No está bien para ti. Claro, siempre he sido muy en ese sentido. Quique, antes mencionabas que para llegar a lo que querías, creías que tenías que irte a Miami. ¿Qué es eso que quieres? ¿A dónde lo que quieres llegar? Yo a lo más alto, a lo máximo. ¿Qué sería para ti? ¿Qué es para ti lo más alto? Trabajar como actor en todos los países del mundo. ¿En todos? ¿Algún país en concreto que te llame la atención? A mí me encantaría trabajar en hombre, está claro que la meca es Estados Unidos, Hollywood, pero también me gustaría mucho trabajar en México. Me encantaría trabajar en México porque México es el Hollywood latino ahora mismo. Antes era Miami, ahora es México. Y tienen producciones que son, ¿sabes? Son buenas. Vale que están lo que ya, la gente llama los culebrones y sí, están súper infravalorados. Vale, hay de todo. Se hacen series, se hacen películas. De hecho, Breaking Bad, parte se rodó en México. Entonces hay mucha calidad allí. Y me gustaría rodar en México, me gustaría rodar en Brasil. Puf, no descartaría ir a hacer algo en Inglaterra, que para mí es como... ya rodado para ¿Manejas bien los idiomas, además? No, que va. Yo soy malísimo, tengo un inglés. Hiciste una película con Richard Gere y se te ve hablando inglés estupendamente. Hombre, porque me pide una coach para que me ayudara mucho, porque si no, no, mi inglés no es muy bueno, me defiendo y poco más. Pero bueno, a base de trabajo, yo lo mío es trabajar y si es de lo mío, yo me parto los cuernos. Yo no tengo ningún problema. Cuando te metiste en este mundo de la interpretación a nivel profesional, ¿te diste cuenta de que quizás antes que ya venías interpretando de otra manera, más libremente, realmente hay un trabajo detrás? Sí, claro. Por eso te digo que yo soy un actor de metabolismo rápido, porque siempre busco... Yo creo que también es porque tengo buenos reflejos, porque tengo mucha imaginación también. Entonces, yo empiezo a leer un personaje y ya estoy viendo lo que hace, cómo se mueve, todo, Después ves que no es tan fácil, porque ya eso... Tú dices, bueno, ya tengo una base que es el 10% del trabajo. Bueno, pues mola, ya por lo menos tienes eso. Después de ahí ya tienes que documentarte, como estábamos hablando, de un personaje de un político mexicano, pues tú te lo imaginas de una manera, con un sombrero de vaquero y un poco muy campechano, y después los ves y dices, hostia, si son más serios que los nuestros, ¿sabes? Entonces, claro, sí, tiene un curro que sí, el arte está guay, pero hay que trabajar. ¿Qué papel crees que ocupa Canarias en el cine? Ahora mismo un papel bastante importante. ¿Cada vez más? Sí. ¿Por qué? Porque como dijo Isabel Coixet en su momento, es que Canarias es un plató natural. O sea, esto es... Nosotros somos afortunados para todo, para el turismo, para el clima, para vivir, para la seguridad, para la gastronomía, para todo, menos para la cultura. Ahí lo dejo. Es lo que toca. Y el cine se ha dado cuenta. Hemos tenido suerte de que hayan venido aquí los americanos, hayan venido los ingleses, y no solo aquí, a toda España, y hayan dicho, hostia, si esta gente tiene una suerte increíble. Cada vez se graban más cine y series en Canarias. Una pasada. Y es normal, porque el clima que tienes aquí no lo tienes en ningún sitio. Y la variedad y diversidad que Y diversidad. Estuve yo el fin de semana pasado en la Ruta de los Guardianes, algo así se llama, en Agua García. Hostia, y es que estás en Irlanda. Te lo juro, es súper cubierto, unos senderos que tú dices, no se ve ni el cielo, frío, humedad, verde, dices, bueno, estoy aquí, y después de repente te vas al sur y estás en Miami.
¿Has tenido algún problema con el acento canario cuando has tenido que interpretar en algún trabajo? Por supuesto. Sí. Claro. El acento canario en España, en la península, les encanta, lo adoran. Pero para el cine no. Pero para trabajar no. Pero también te digo, le pasa a los andaluces, le pasa a los catalanes gallego, muy cerrados de acento, a los gallegos, nos pasa a todos. Es lo que hay. O sea, a mí no me parece bien, y ya se están dando cuenta, ya la cosa está cambiando, porque la diversidad, ves que queda mucho más rico el proyecto. Es la realidad. Claro, y queda mucho más rico el proyecto. Es que tú ves una serie y todos hablan igual, y es como, vale, es una serie española, punto, la vendo en España. Si hay una serie española en la que de repente ves una peruana, de repente te sale un inglés con su acento, con su pronunciación en español, pero con su ¿no? Y claro, eso le va dando una riqueza que vas diciendo, hostia, tío, esto es internacional. Ya no es español solo, es internacional. Y eso vende más. ¿Alguna vez te has encontrado a alguien que no conociera, no Canarias, el carnaval de Canarias? No. Sí, se conoce. Todo el mundo lo conoce. Imagino que en el mundo del arte incluso se valora, ¿no? Sí. Al ser quizás un estallido de expresión, ¿no? Sí, lo que pasa es que me da pena, por ejemplo, que en Cádiz se reconozca y se vea más artístico, más cultural. Antes porque hablabas de eso, de que claro, quizás la cultura. Y tú que estás muy vinculado a la cultura y que precisamente ves eso, ¿qué crees que está fallando para que quizás todavía el carnaval no se dé la mano o no tenga su hueco dentro del mundo de la cultura? Hay una base clarísima en este país, que es que la cultura no interesa, no gusta, no se apoya y no se subvenciona. No, la cultura poco más que molesta, pero a nivel nacional, en España. Entonces, claro, si estamos intentando que la cultura en sí, lo que llamamos cultura como música, cine, televisión, danza y demás, tenga un mínimo de protagonismo, un mínimo en la vida de los españoles y demás. Si cuesta un montón y no lo hemos logrado, ya cuando no estamos hablando de profesionales, sino gente del pueblo que lucha por una tradición y lo convierte en cultura, porque para mí es cultural. ¿Qué tiene de cultura el carnaval? Uf, es todo cultura. El carnaval, cualquier detalle es cultura, porque si te das cuenta, un escenario ya te está hablando de una cultura egipcia. El año de los egipcios y tal, eso es cultura pura. O sea, una persona mayor que a lo mejor no ha podido estudiar, no tiene acceso a documentarse, nunca a lo mejor sabía de qué iba el tema de Egipto. Pues ella, esa persona lo vio en un escenario aquí del carnaval, y ahí tienes algo cultural. La música es cultural y en el carnaval hay mucha música. El carnaval es música en un 75%, por así decirlo. Mucha creatividad también. Mucha creatividad y las letras que hacen los grupos, sobre todo las murgas, ¿no? Moda, diseño. Claro, diseño, todos los danza, vestuarios, maquillajes, todo, es cultura, todo. Sin embargo, cuesta, ¿no? Uf. ¿Cómo empiezas tú en el mundo del carnaval? ¿Te acuerdas? Sí. Yo siempre fui un enamorado de las murgas. Yo siempre fui. ¿La seguías? Sí, no, yo me aprendía las canciones y todo. Yo cantaba las canciones de Chinchoso, cantaba las canciones de Triquis cuando llegó el momento en el 95 con Félix y la Juana y tal. El 95, que fue el año de Indio. De las monjas y de Indio. De las monjas. Yo me las aprendía, mi hermano pequeño la cantaba, no sabía ni hablar todavía. Entonces yo las y bailaba con las voces, de repente te hacía el bajo. ¿Dónde vivías en aquella época? ¿En el centro? Vivía en el barrio Salamanca. Ah, vale. Vivía en el barrio Salamanca, al lado del minicine Charlotte y el cine Price. Ahí. Es que claro, estaba predestinado. Me crié al lado de los cines, ¿qué quieres hacer? Y fue así, yo las oía y me voy con los agudos porque me gusta este tono de los agudos, me voy con los bajos porque me gusta el contracanto que hacen aquí. ¿Cantas varias tonalidades? Sí, yo me iba con ellos, yo me iba con cuando veía las murgas en la tele y me aprendía las canciones, pues me iba. Entonces con 18 ya dije, voy a dar el paso ya. Bueno, das el paso y entras en una murga. Supongo que al principio todavía no te metes a hacer lo que ya terminaste haciendo, que era escribir, interpretar de forma incluso más protagonista. Empiezas. ¿Y qué descubres en lo que es formar parte de un colectivo? Yo descubrí que era súper interesante por el tema de que había mucha gente, como estábamos hablando, de muchas edades, incluso de estratos sociales. Es lo que hay. Sí. La murga es así, es que está en tanta diversidad lo que hay dentro de una murga. Entonces, claro, eso para mí me chocó mucho y fue como, ostras, qué guay esto, ¿no? Me gustó. Después me di cuenta que se me daba bien cantar, que yo no lo sabía porque yo cantaba en mi casa.
Entonces dije, hostia, pues bueno, se me da bien porque me lo reconoció Robert, que era el director de voces en aquel momento. Y empezás a comer el gusanillo a cantar. Claro, y yo el primer año canté la despedida de Chinchoso, que era la canción de Aristides Moreno, la de Whore Convoy, que era el rapeo de aquel. Mi primer año en Murgas, yo cantaba la despedida de Chinchoso. Tú has rapeado mucho en las Murgas, sí. Has tenido muchos momentos solistas además. Mucho, sí. Y ese fue el tema, yo empecé y así. Y después has cantado a nivel profesional también, en grupo. Sí. Has estado en Producto Interior, que además es un grupo musical. Que forma parte de la cultura, podemos decir. Hombre, claro. Y que ha salido de muchos componentes de agrupaciones del carnaval como las Murgas. Totalmente, y las canciones que cantábamos, que no eran canciones de Murgas, eran canciones de grupos de aquí, de Mestizay, de grupos. ¿Qué momento recuerdas más especial de tu etapa por Triqui Traques? Fueron tantos, fueron 8 años. Y fueron muy intensos, porque en 8 años yo empecé a escribir al segundo año de estar allí para ¿Cómo Triqui. ¿Cómo empiezas a escribir? Yo empecé a escribir en Chinchoso. Yo entré y empecé a hacerle pasacalles a... Creo que le hice un pasacalle a Rebelde. Creo que le hice una despedida a otra... A Pitapitos o Sofocado. ¿Qué te gustaba de escribir? Que lo necesitaba. Yo lo veía, lo oía y decía, joder, que esto lo hago yo. Esto lo hago yo, tío. Y me puse y lo hacía. Y después lo veías y lo escuchabas. Sí, y lo que más me gustaba era también emocionarme. Yo siempre he sido... No, ¿eres emotivo? No, mucho. Y no se lo digo a la gente, no me gusta decirlo. Soy muy emotivo y muy... muy sensible. Diagnosticado. Entonces, sí, o sea, me lo dijo un profesional. Entonces, claro, me gustaba escribir algo, coger una música ya en mi cabeza y empezar a meterle la letra, y notar que yo me emocionaba. Eso me encantaba. Hay que tener una sensibilidad especial, Quique, para sentir o vivir el carnaval de otra manera. Bueno, cada uno lo ve a su manera, ¿no? Y cada uno es feliz. Hay gente que lo vive de una manera más... ¿Qué expresión del carnaval no conoces todavía? ¿A qué te refieres? ¿Qué expresión? No sé qué acto, no has ido nunca. ¿Del carnaval? Del carnaval. Algo que digas, todavía esto no lo conozco muy bien. Ah, no, sí, sí he ido. No sé, te iba a decir la canción de la risa, pero fui este año. No fui a verla porque no pude, pero sí fui a acompañar a mis compañeros. A mis colegas de la Murga, que tienen su grupo, que están todo el día diciéndome que me meta. ¿Qué te dicen los compañeros de la Murga que te conocieron en esa época interpretativa, en tu nacer, quizás, y después ahora que te ven actuando con grandísimos actores de la talla de, decíamos, Richard Gere? En verdad, no, o sea, son preguntas normales, porque como es una cosa así que es como tan extraña para la gente, pues no te hacen ninguna pregunta en especial, lo típico, ¿qué tal? ¿Y qué tal era este tío? Y esta tía está muy loca, por ejemplo. Me preguntaron con Nayuan Inrico en Vis a Vis. Ah, sí. Todo el mundo, no sé por qué todo el mundo la tacha de que la pobre mujer está los como... Los personajes quizás que han interpretado, ¿no? Sí, como siempre, claro, como siempre tienen personajes muy excéntricos y muy, muy cargados de energía así muy, muy fuerte. Todo el mundo me pregunta que si está loca y digo, bueno, loca no. Es una persona que nada, pues es ella, que tiene su personalidad y es muy, muy llamativa, la verdad que sí. Pero no está loca, ni mucho menos. Entonces sí, te preguntan, sobre todo a la gente le gustan mucho las anécdotas. No te preguntan cuánto te costó, cuánto tardaste en aprender, cuánto llegaste al personaje, nada. ¿Y qué te dijo este tío? ¿Y cuándo lo conociste? Y es antipático. Eso es lo que le gusta a la peña. Oye, Quique, ahora que tú tienes mucho conocimiento técnico sobre la interpretación, y te voy a situar en la Murga porque al final es la agrupación que más has probado, y que más, digamos que más necesidad tiene de interpretar, ¿no? Porque al final interpreta. Si tú tuvieras la oportunidad ahora de decir, mañana tienes que ir a dar una charla a una Murga sobre interpretación, ¿qué les recomendarías, tú que conoces lo que tienen que hacer, para que mejoraran? Lo primero es que yo lo pensaba cuando estaba en la Murga ya. Y era ¿qué pensabas? El problema era que tú como componente, me imagino que serán todas las Murgas, no lo sé, yo estuve en dos nada más, 2 años en Chinchoso, 8 en Triqui. El problema básico es que a ti te plantan ahí como componente. No son profesionales. Sí, sí, entonces no. Entonces van... Pero bueno, eso no hay problema, eso no hay problema ninguno. No, tampoco van a cobrar por cantar, entonces no hay problema la que pagan, no seas profesional. Pagan por cantar. Pagas por cantar. O sea, me flipa. Entonces, claro, te ponen una grada, te ponen aquí una letra y casi nunca te explican de qué va, o pocos letristas, directores o quien sea, director musical, te explica de qué va la letra. Y a veces simplemente te la explica, pero es que te clava la letra ahí delante y vamos a venga, pum, 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 y esta es la voz tuya y esta es la tuya. Y es como,
No saben lo que estás cantando. Molaría hacer, yo no digo que de hacer un análisis de texto, no. ¿Qué haría? Yo me plantaría delante de la murga y leería la letra, la leería, para que la entiendan. Porque a mí me pasó, más de una vez estar cantando letra y decir, yo esto no lo entiendo. Y lo estoy cantando, y lo estoy defendiendo, con rabia, que estoy aquí, ay, y estoy diciendo, porque se supone que hay que hacer movimientos más mecánicos que quizás, sí, que te nacieran de... Sí, sí, porque es esa como... Esa parte de personaje que comentabas, que sí, los actores, hay que trabajarse un personaje, pero que tiene que tener la esencia de cada uno, claro, ¿no? Claro, eso viene de ti, todo va a nacer de ti, porque es tu cuerpo, lo vas a hacer con tu propio cuerpo y tú le estás regalando tu cuerpo a ese personaje. Pero yo creo que sí, que ellos necesitarían analizar mejor la canción, sobre todo porque es que la van a defender mejor. Lo vas a defender mejor, algo que entiendes, algo que no entiendes. Y defenderla mejor al final significa conectar con el público. Claro, no es lo mismo que el público esté mirando y diga, joder, sí, gritan, bien, están enfadados porque están gritando, a que vean de verdad rabia, o que llegues a sentir siente emoción. Yo me acuerdo, una canción, yo terminé llorando cantándola. Y qué interesante sería que, de paso, los no profesionales del mundo de la interpretación, en un gesto de una tradición popular, de participando en un grupo del carnaval, aprendieran a representar esas emociones. ¿Cómo les serviría en la vida? Claro, y ¿por qué no? No te estoy pidiendo algo malo ni complicado. Todo lo contrario, puedes descubrir un mundo ahí. Nunca se sabe, a lo mejor terminas siendo actor. ¿Qué te pasa a ti? Por ejemplo. O yo qué sé, o terminas en un grupo de teatro aficionado que a la gente le encanta y hacen un trabajo súper bueno. Te puede abrir muchas cosas en tu vida. ¿Cómo has visto tú la evolución del carnaval en los últimos... Bueno, desde que lo conoces. Sigues viniendo, ¿verdad? ¿O lo sigues? Es que es complicado. Yo, en 9 años que llevo fuera, casi, he venido 2 carnavales. Entonces, claro, me he desvinculado muchísimo. Y también por cuestiones de trabajo y tal, pues tampoco tengo tanto acceso a poder ver... ¿Qué se hace? Los concursos. Yo he estado en Madrid metiéndome en internet para ver si por la autonómica puedo ver el concurso de murga. Es complicado. Y después ya queda el YouTube. Y claro, después ver lo que... O YouTube o las redes, que toda la peña, la actuación de mi murga, pim, pim. Y como tengo gente así que sigo en redes y demás, pues puedo ver cosas que hacen. Pero bueno, ha evolucionado, sí. Yo, lo poco que puedo hablar y tal, veo que ha evolucionado mucho. ZZ es un ejemplo de, ostras, esta gente lo que está haciendo. Innovar. Uf, mucho. Que a gente le puede gustar y gente que no, porque yo me imagino que, como todo, habrá gente muy purista de las murgas, que es como, no, tío, las murgas son para criticar, como me decían a mí, que nunca lo entendí. Son solo para criticar y a cantar, y ni parodias pongas y tal. No me gusta a mí que las parodias le quiten protagonismo a los que cantan. Pero bueno, después ves a ZZ... Enriquece. Dice, hay que saber meterlo. Tú participaste en muchísima parodia. Es que yo no me sacaba la parodia, cantaba siempre. Claro. Me acuerdo una vez que en la murga, que ya no salía en la murga, sí me llamaron y para echarles un clave. Pero no llegué a ser parodia. Yo cantaba y hacía cosas en la canción que salía y entraba. Pero cuando meten gente así, que no están cantando, que no están interpretando, pero interpretan de otra manera como parodia, yo creo que es delicado. Hay veces que apoya y ayuda, y hay veces que no, hay veces que es peor. ¿Hay alguna otra modalidad que te guste, además de las murgas? Sí, claro. A mí las comparsas me gustan. Porque, bueno, claro, es otro tipo de interpretación, una interpretación total, más de danza, ¿no? y de canto. Pero las rondallas también. Las rondallas es lo que tienen el punto nostálgico que me da, ¿no? Porque me recuerdan a cuando era pequeño. La agrupación más antigua, además. Claro, y mi familia siempre fue de los seguidores del Cabo, de la rondalla artística del Cabo. Entonces, bueno, me acuerdo de verlos desfilar en zigzag, sí, y yo chiquitito, vestido de ruso, con un bigote de postizo. Entonces, sí me llevan a ese lado nostálgico y demás. Y una evolución muy buena, ahora que me acaba de venir, que yo apostaría mucho por ella, es la canción de la risa. Sí. Apostaría mucho porque, para mi gusto, joder, lo que voy a decir es un poco feo, pero le falta un poco de calidad y se puede tener. Se puede tener calidad. Porque quien lo está respaldando normalmente, no todos los grupos, son murgueros. Entonces, bueno, hay murgueros que han dejado de ser murgueros para apoyar eso. Entonces, la murga siempre ha venido de la chirigota y lo sabemos todos, entonces sí, no hay ningún problema.
esto también. Entonces, no pasa nada, es un paso evolutivo más. Y punto. Entonces, me gustaría que llegaran al nivel de la chirigota porque se puede. O sea, nosotros aquí tenemos nivel, tenemos arte para eso, para llegar sin problema al nivel de las chirigotas. Y para llegar con la misma proyección que tiene el Carnaval de Cádiz, como tiene una chirigota, por ejemplo, que puede actuar quizás en Galicia, ¿crees que aquí las agrupaciones críticas en ese sentido pueden hacerlo? Sí, nosotros podemos hacer todo lo que queramos. Si lo único que necesitamos es un poco de apoyo y no ser tan críticos con nosotros. Es que es increíble que nos quieran más fuera que aquí. Que, sí. Yo me sentí muchas veces más querido por el público de Gran Canaria que por el de aquí. Sí. Yo me acuerdo de ir a actuar a Gran Canaria y ver un chico con la moto, con el logo de Tricky Traques grabado en su moto. Y ponernos ahí a cantar después de la actuación. Ah, sí, tú eres el que cantabas esta parte. Uf, y se la sabía entera. Hay mucha más admiración. La admiración varía. Y quizás en Gran Canaria tienen una sensibilidad o un concepto distinto ese de pertenencia. Eso te pregunto, ¿en algún momento en tu vida te sentiste que no te conveniera decir que fueras del Carnaval o que alguien pensara? Sí, no, yo no. Yo no. De hecho, una vez me enorgullecí mucho de haber sido murguero en la carrera de arte dramático porque estábamos en clase. ¿Eso ayudó? Sí, no, y que me encantó. La verdad que me encantó decirlo porque un profesor, que tú sabes quién es seguro, porque siempre ha estado detrás de los escenarios allí, y que me iba muy bien con él. Sí, y, sí. Y de repente pregunta, ¿no? Porque estaba explicando algo que yo no me acuerdo ahora mismo. Pues claro, ¿quién ha estado aquí delante? ¿Quién ha estado delante del público aquí? Levantó la mano, pues, la mitad de la clase. ¿Quién ha estado delante de 100 personas? Empezaron a bajar las manos. Vamos. ¿Quién ha estado delante de aquí de más de 1000 personas? Me quedé yo solo. De 5000 personas me quedé yo solo. Me dijo, ¿eres murguero, no? Digo, hombre, por supuesto. Dice, sí, pero no es lo mismo estar... ¿Y quién tiene la oportunidad de estar delante de 7000 personas, por ejemplo, delante? No todo el mundo la tiene. No, hay un montón de cantantes que no llegan a ese nivel de público. ¿Y qué tiene ese mundo? Quizás pueda ser eso. ¿Qué tiene eso que mucha gente que lo prueba se enamora realmente de esa afición de salir año tras año? ¿Qué crees que puede tener? Muchas cosas. Es que ahí se ve cada persona, ¿no? Hay gente que es un poco exhibicionista. Para ser actor tienes que serlo. Un poco exhibicionista. Hay gente que el ego le puede, entonces necesita. No tengo nada más. Entonces, esto sí me da algo en mi vida en lo que apoyarme. Que me relaciones. Bien. Relaciones sociales. Inquietudes artísticas, montones, montones. Cantantes frustrados, que quieren, les hubiera encantado, o les encantaría ser cantantes, pero nunca se atrevieron, nunca tuvieron esa oportunidad. O no tienen oportunidad. Eso hay muchísimo en las murgas. Todo Producto Interior somos así. Todos nosotros somos cantantes frustrados. No somos frustrados porque cantamos. Sí. Pero todo el que quiere ser cantante, quiere ser un gran cantante, un cantante reconocido, un cantante... yo no hablo de fama nunca, sino hablo de eso, de poder tener tus discos, de poder tener tus canciones. Todo Producto Interior somos así, seguro. Y el que diga que no me lo creo, que venga me lo diga y me río con él, porque sabemos que es así. Todos que hubiéramos querido tener una carrera profesional como cantante, como músico. Entonces, bueno, es lo que nos lleva. ¿Se podría profesionalizar más o debe de seguir siendo algo espontáneo y...? ¿El carnaval? Yo creo que no hay que profesionalizarlo. Hay que dejar las cosas en su sitio y yo no lo profesionalizaría porque es algo que pertenece a la cultura de la gente del pueblo, de a pie. Entonces, si lo profesionalizas mucho, se va a terminar desvirtuando. Y no es la idea, yo creo que no es la idea. ¿Está garantizada la herencia del valor de lo que significa el carnaval en las nuevas generaciones? Ahora mismo no lo sé, llevo tiempo sin estar aquí, pero yo creo que siempre va a estar ahí. A lo mejor pasaremos por momentos malos, retomaremos, volveremos a bajar, pero siempre va a estar ahí. El carnaval siempre va a estar ahí, lleva muchos años ahí, y cuando nosotros nos vayamos yo creo que seguirá ahí. Espero. ¿Alguna vez lo has pasado mal dentro del carnaval? Por algo que ahora, al igual ahora te ríes. Lo he pasado mal. ¿Has sufrido? Yo sufrí una vez mucho y vi el vídeo el otro día. Y fue cuando se le fue el sonido a mi murga infantil. Yo no estaba como componente, yo estaba como letrista.
a Triqui Traquito. Y yo ese día, uf, creo que he sido el peor día que lo he pasado en todo lo que tiene que ver con el carnaval. Porque los niños me mataron. Ver que hicieron ¡fum! Y las caras, claro, ellos que son niños tan inocentes, mirándose. Habías escrito una letra para Triqui Traquito, si no recuerdo mal. Y tenía a mis dos hermanos allí. Tenías a los dos hermanos cantando. Sí, uno cantando y el otro mascota. Y en mitad de la actuación se fue el sonido. Se bajó la palanca, como el que dice. Claro, y se miraban, empezaron a llorar y dije, me quiero morir. Fue horrible. Sufrí. Hostia, sufrí mucho. Todavía me acuerdo y me... Sí, son niños. Y se vive muy apasionadamente también, ¿no? Sí. Yo me ponía más nervioso con los niños que conmigo. Yo cuando subía con mi murga, con Triqui, subía, yo sabía lo que iba a hacer. ¿Has escrito más cosas, además de letras de murga? Sí, yo tengo mis guiones y... ¿Guiones? ¿Las guiones de las obras de teatro de la compañía? Eso, alguna canción que otra. Sí. Escribí la versión de pongamos que hablo de Madrid. Sí. Pero se titula Soy canario taquicua. Y habla eso de nuestra forma de decir las cosas. De ellos le dicen, no me acuerdo cómo era la canción, zapatillas, y nosotros le decimos tenis y no sé cuánto. Es muy cómica y sí, hay partes que son bastante... ¿Cuál es el género que más te gusta de la interpretación? Cinematográfica. Sí. La interpretación cinematográfica para mí. Y luego humor, drama, acción. Todo el mundo ha tenido claro siempre que mi fuerte es la comedia. Mi fuerte sí, es la comedia. Pero después, cuando empecé a meterme en esto, y yo estuve en un acting studio en Madrid, nada más llegar, que es de un exdirector de casting de Los Ángeles. Él es de Cleveland, pero era director de casting en Los Ángeles. Se llama Cinema Room. Oh, casi se me escapa. Cinema Room. Se llama Christopher Hates y su mujer Mar San Pedro. Y son unos cracks, porque es una especie de estilos entre Meisner, Stanislavski, Meisner y demás. Y ellos me llevaron mucho a la interpretación más cinematográfica estadounidense. Y claro, yo les decía, bueno, nunca hacemos nada de comedia aquí y tal. Dice, pero ¿por qué necesitas tanto hacer comedia? Digo, no, es que, bueno, como siempre me han dicho que es lo mío. Y ella, Mar San Pedro, me decía, pues para mí tienes un registro muy, muy dramático, más que cómico, muchísimo más. Porque después hicimos cositas de comedia y me dijo, que tu registro es muy dramático. Dice, y tienes un punto psycho a veces también, que es muy fuerte. Dice, no sé quién te ha dicho que eres cómico y punto. Digo, no sé, de dónde vengo también, ¿no? Tiene que ser muy divertido, ¿no? Recorrer muchas personalidades en tu propio cuerpo. Sí. Mola mucho sufrir, porque sufres de verdad. ¿Sí? En cine sí, en teatro. ¿Y cuándo lloras? Claro. ¿Cómo lo haces? Estás ahí, estás en el momento. Yo por lo menos lo hago así. Y lo tienes que sentir, el sí, llanto. Sí, eso viene de casa también. Tú tienes que estar en tu casa y cuando ves el guión tú lo ves y dices, hostia, esta parte es súper... Bueno, a veces te lo ponen. Llora. Llora. ¡Pum! Que es lo peor que le puede hacer a un actor. Si quieres que llore, no le digas que llore, ¿vale? Porque es como, mierda, tío, me estás metiendo una presión que no sirve de nada. Entonces, claro, tú lees el guión, ves esto... Bueno, a mí me pasa, yo me leo el guión y llego a una parte y lloro. Y digo, ¿a qué voy a llorar, tío? Y digo, bueno, pues voy a llorar seguramente. Y llegas allí y si la otra persona que está contigo, tu partner en ese momento, te ayuda, está contigo, uh-huh, ya está, o sea... ¿Cómo es el carnaval que tú llevas dentro, Quique? ¿Ahora mismo? Uf. Es que lo he perdido un poco. Lo he perdido un poco por la vida, por cuestiones laborales y profesionales. ¿Y te ha dejado alguna huella? Sí. Siempre que oigo una murga, me pongo nervioso. Es increíble. ¿Dónde lo sientes? En el estómago. Siempre que estoy en Madrid o en donde esté, en Sevilla, en Málaga, donde esté, y de repente alguien sube un vídeo o la oigo, sobre todo si es una actuación mía, me da nervios. Es una estupidez porque ya lo hice, ya pasó y ya da igual. Pero sigo sintiendo un poco de nervios. No es algo que me ataque, ¿no? Pero sí es verdad que sigo notando el rollo. Estás capacitado para resentir, supongo, un hombre como tú, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. ¿Puedes coger esto que me has traído? Sí, claro. Te invito a que te tomes 10 segundos. Sí. No 5, 10. Lo que quieras. Que hagas con ella lo que quieras. Que la toques, que la mires, lo que quieras hacer. Tómate tus 10 segundos y viaja mentalmente a las emociones que te llegan. Las veces que he cogido esto. Yo lo he cogido así.
parecía estético. Me parecía estético cogerla así. Intenta resentir y ahora me lo cuentas. Muchos años. Yo te estoy viendo. Ya. Ya pasó. Tengo que decirlo así, que ya pasó. Lo echo de menos. Para mí ha sido un auténtico honor tenerte aquí, que en serio. ¿Y para mí estar aquí? Estoy muy orgullosa de ti, que es lo que lo sepas. Me alegro. ¿Y yo de ti? Y espero que estés hablando muy bien de nuestro carnaval fuera y donde quiera que te que vayas, sobre todo, que cuando llegues a ese lugar donde quieres llegar, te sigas acordando de nosotros. Siempre. Va en mí.